Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero presentar el Propet 3, es de la marca RTI, es un rifle checo, está catalogado como un rifle de gama alta. Hay dos versiones anteriores, me parece, a este rifle, el Propet 1, el 2 y el 3. Y el más viejito de sus versiones me parece que es el RTI Prince, si no me equivoco, si me corrigen después en los comentarios. Este rifle se supone que es la mejora a todas esas versiones. El fabricante dice que mantiene su eslogan de precisión. Vamos a ver si es verdad. Es un rifle que es checo, tiene un cañón Lothar Walter. Ellos trabajan generalmente con estos cañones y tienen patentado este cañón en especial, que es el RPV. Se supone que es un cañón con un microchoque, lo que permite disparar slack y postón. Entonces, es una novedad para acá, para Chile. Sé que otros rifles ya aplican esta tecnología también, como es el Epic, que es un rifle también checo que pertenece a la línea de Taipan. Bueno, el mismo dueño de Taipan, pero tiene otro proyecto, que es el Epic. Este rifle, amigazos, carga a 300 bar, tiene una botella de 550, 580 me parece. Vamos a verificar. De 550... Bueno, dice 0.5 litros de 500 centímetros cúbicos. Es un rifle que pesa 3,3 kilos. Muy parecido al peso del Impact. Tiene un riel Picatinny con 20 modas de inclinación. Tiene un riel Picatinny acá en el sector de disparador también para poner su bípode. Yo en este momento cuento con un bípode Acutac. Tiene el reloj indicador de presión de aire, el reloj indicador de presión de válvula. Se regula de forma externa con la tuerca que está acá. Tiene un quick fill adherido a su válvula. Tiene una mejillera ajustable, un cargador que es de 11 tiros, de muy buena calidad. El rifle mide su cañón 600 milímetros, en total el rifle mide 79 centímetros. Y eso es lo que le puedo decir de la máquina. Es algo bullicioso sin supresor, acá en Chile están prohibidos, pero bueno, yo lo pongo en mi casa y difícil que me fiscalicen acá. Así es que para no meter bulla, le pusimos el supresor. Como les digo, es un rifle que está con muchas expectativas porque ellos prometen precisión. Ahora lo vamos a disparar, no está sacado de caja porque lo seteé para slack, está con la válvula 130 bar, con 970 FPS, el slack HN, y vamos a ver cómo anda a 150 metros. Amigas, vamos a hacer cargador completo, hace 11 tiros el cargador. ¿Cómo se llama esta wea? Y amigos, vamos a hacer 11 tiros, cargador completo, a 150 metros con el slack HN de 25 grain. Vamos a ver cómo anda el Propet 3. Me pego arriba, tengo que colimar un poquito. A ver. Ya, ahí deberíamos estar. Vamos a acomodar un poquito las patas aquí. Para que quedemos bien posicionados. Ya, ahí sí, el primer tiro marca. También endeble la mesa. Ya, puro centro. Estamos grabando, sí. Ahí partimos a disparar entonces hasta que se nos acabe el cargador. No, pero es que deje de moverse. Pero no vamos a esperar tanto tampoco. Thank you.
Ahí se acabó el cargador. Vamos a hacer dos tiros más porque fueron los que probé para que sea el cargador completo, ¿ya? Y este es el último. Ya. Y amigazo, vamos a ver la agrupación. Vamos a llevar la lata para que midamos y una moneda. ¿Les parece? Vamos a caminarla. Y amigazo, 150 metros. Estamos súper tempranito en la mañana haciendo las pruebas porque en el día esta cuestión es un horno. Son aproximadamente las 8:30 de la mañana. Y hace un calor que se lo encargo acá a Catemu, compadre. Catemu es el infierno en la tierra. Catemu y Yayay. Así es que en verano hay que hacerla tempranito y quedarse debajo de un árbol nomás todo el día. Ahora si tienen aire acondicionado, mejor. Acá generalmente hago las pruebas a 100 metros, que está en este sector. Acá. Acá tengo marcado los 100 metros, ahí, 100 metros, nosotros estamos allá, a 150 metros para probar el Proped 3, no hay viento, hay una pequeña brisa, pero no es para nada interferiente en la agrupación, creo yo, con el slack. Ya, acá llegamos. Tenemos marcaditos los tiros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están los 11 tiros. El grupo se concentra en este sector. Aquí estábamos disparando y aquí pegaron 1, 2, 3. Acá estábamos apuntando. Y se nos concentró en este sector. El grupo de 11 tiros es una lata. A 150 metros es una lata de postón, de slack, como quieran llamarlo, la lata estándar que todos conocemos. Es el grupo que hace el Proped 3, seteado a 970 fps a 150 metros. Yo encuentro que está extraordinario para la distancia. Esta agrupación debería mantenerse hasta los 190, calculo yo aproximadamente. Por la velocidad que mantenemos, que igual es alta, 970 fps, no debería abrirse mucho a más distancia. Así que, y los impactos se fijan, miren, los impactos están de lleno. Eso quiere decir que el slack está impactando con la punta en forma horizontal, perdón. O sea, está pegando bien, no está pegando de lado, ni está pegando con la punta caída. Está impactando como debe ser el slack, para que cumpla la función de expandir. Así que, súper bien. Este tiro fue el que hicimos primero para marcar y se nos fue al lado, corregimos y pegamos acá. Y después pegamos por aquí, acá, 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 todo este sector. Y una lata de slack es el grupo que hace. Se nos escapó uno, sí. Ya, mis queridos amigos, ahí estuvo la agrupación a 150 metros. El rifle anduvo muy bien. Una lata de postones son aproximadamente 7 centímetros el grupo que hace a 150 metros. Me parece que es un grupo aceptable. Muy bueno, diría yo, en la cabeza de un conejo a 150 metros. A una velocidad bien alta. El rifle es muy potente. Tienen realmente mucha potencia, mucha energía. En este rifle fácil pueden disparar un slack de 30 grains. El fabricante dice que la válvula la pueden subir hasta los 180 bars. Yo no recomiendo subirla hasta 180, yo recomiendo llegar a unos 160 y sin ningún problema creo van a poder disparar el slack de 30 grains, 31 grains, 32 grains. Yo lo probé con el HN en subcalibre 2.17. Así es que eso, me gustó el rifle. Es un precio accesible dentro de las gamas de rifle, perdón, de la gama alta de rifle en Chile. Es un precio que está muy, muy accesible en comparación a FX Impact, a los rifles Daystay, que están a un precio muy elevado. Este rifle
anda súper bien, no lo probé con postón porque ahora estamos todos disparando slacks y se supone que es un rifle cazador. Obviamente les va a servir para competencia sí o sí porque anda muy bien el cañón, me gusta la marca Lotan Walther, a mí siempre me han gustado los cañones Walther. Así es que eso es lo que les puedo contar del RTI, amigazos, con un seteo rápido. Súper rico, cómodo el grip, el disparador, muy cómodo. Lo que sí tengo que mencionar que no me gustó del rifle es que es solamente para zurdo. Bueno, a mí me gusta, yo soy zurdo, pero los diestros puede que les moleste un poquito, pero se van a acostumbrar porque, por ejemplo, yo zurdo, fíjense, encaro y cargo al tiro. Bueno, no se va a ver, pero esta es la mano zurda. Disparo y cargo al tiro con la misma mano. ¿Qué va a pasar con los diestros? Van a encarar, van a disparar y con esta mano, en este caso va a ser esta, así, ah, bueno, vamos a encarar como diestro, para no confundirlo ya. Los diestros van a encarar, van a disparar y con esta mano van a cargar. Entonces va a ser más rápido aún que los zurdos. Pero deberían haber aplicado la tecnología ambidiestra. Es el único detalle que le puedo encontrar al rifle en estos momentos. Solamente eso. Ah, y bueno, y si hicieron un rifle con el 6 lever al lado izquierdo, deberían haber hecho la cachetera ambidiestra. Y esta cachetera a mí, por lo menos, me molesta para el encare al lado zurdo, me molesta. Así es que eso, amigos. Veo que tiene unos pernitos acá. Ah, perdón, no he dicho nada. Esta cachetera se puede cambiar. Yo fui el tonto que no la cambié, ¿no? Ya, entonces, el único detalle que le veo es que no es ambidiestro. Esta cachetera sí es ambidiestra. Se puede cambiar para acá. Tiene los dos pernitos acá en este sector. Y queda ambidiestra. Amigazos, un abrazo gigante. Esto es lo que hace el RTI P3. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!